Hola, hola mis queridos viajeros, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy toca continuar con la sección de preguntas y respuestas del canal. Ya con este son 18 videos. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre le dan a la sección. Recuerda viajeros suscribirte al canal y activar la campanita, así no te perderás ningún video en el futuro. Recuerda, tu poderosísimo like me ayudaría bastante. Con esto ya dicho, iniciemos con el video del día de hoy. DZOS nos dice: he escuchado mucho de que Klee y Albedo son hermanos, así que tengo dos dudas o dos preguntas. ¿Realmente Klee y Albedo son hermanos? ¿Y si lo son, Klee es también un homúnculo? Ok, entiendo de dónde vino la confusión. La verdad es que estos no son hermanos, sino que las personas lo catalogan como tal debido a la relación que tiene Albedo con la familia de Klee. Alice, la madre de nuestra pirómana favorita, es amiga de Rin Dorty, la maestra y creadora de Albedo. Cuando Rin Dorty desapareció, le encargó a Albedo ir a Mondstadt y buscar a Alice, quien lo convirtió en un caballero de Favonius y dejó a cargo de Klee antes de marcharse en su peligroso viaje. Es tal la relación de Albedo con la madre de Klee que este mismo la llama tía Alice en el evento de verano que recibimos este año en el archipiélago Manzanas Doradas. Continuamos ahora con una pregunta de Edward Gamer, quien nos dice: buenas Xenox, saludos desde México. Mi pregunta es, si el viajero puede controlar tres elementos, ¿es posible que en algún futuro pueda cambiar de elemento sin necesidad de ir a las estatuas de los siete? Buenas Edward, un saludo para ti también desde mi habitación. Ok, recordemos que no todo funciona de manera literal dentro del juego y el lore. Me explico. Muchas cosas son meras mecánicas dentro del juego y no existen en la historia en sí. El cambiar de elementos en las estatuas es una de ellas. Si bien el viajero obtiene el control sobre los diferentes elementos al tener contacto por primera vez con la estatua de los siete, el tener que volver repetidas veces para cambiar de un elemento a otro no es parte de la historia principal. Ya fuimos capaces de ver en la batalla contra Tartaglia cómo el viajero fue capaz de utilizar tanto el elemento Anemo como el Geo al mismo tiempo. Continuamos ahora con una pregunta de Mike Surroera, quien nos dice: hola Xenox, mi hermanita me hizo un comentario sobre los teleports que nos dejó con una gran incógnita. ¿Por qué la gente de Teyvat utiliza carruajes, caballos, globos aerostáticos, barcos o va de aldeas a otro sitio a pie si tienen los teleports? ¿Cómo funcionan exactamente? Me encantan tus videos. Hola Mike Su, un saludo para ti y tu hermanita. Esta es una pregunta bastante recurrente dentro del canal, y la verdad es que si bien somos conscientes de que los puntos de teleports son reales y forman parte del canon oficial de la historia, no se nos menciona la manera en la que estos funcionan. Dígase, no sabemos si para poder utilizarse sea necesario el poder manipular la energía elemental, o si tiene algún otro tipo de restricción. Esperemos si en el futuro se nos hable un poco más al respecto. Seguimos ahora con una pregunta de Alexander Samo 10, quien nos dice: hola Xenox, tengo una pregunta que me he hecho casi desde el inicio del juego. ¿Por qué las personas de Mondstadt o Liyue o Teyvat en general siempre dicen que el viajero lleva ropas peculiares o extrañas, si por lo que yo veo aparte de los NPCs, todos los personajes tienen ropas extravagantes? Saludos. Esta es una pregunta bastante rápida de responder. Esto es básicamente debido a que cada una de las siete naciones tiene su propio estilo y cultura, por lo que es fácil identificar a qué región pertenece una persona o personaje solo por su forma de vestir. Un ejemplo de esto son Yoimiya, Ayaka e Ito. Inmediatamente ves los personajes y dices que son de Inazuma. Y esto es debido a que todos ellos tienen un estilo y una forma de vestir específica incluso dentro del juego. Esta es la razón por la cual las personas de Teyvat son capaces de distinguirlos. Sin embargo, los ropajes de los viajeros no encajan dentro de ninguna de las siete naciones, razón por la cual las personas suelen describirlos como ropajes peculiares. Continuamos ahora con una pregunta de Otaku Sónico, quien nos dice: chale, con esta ya es mi quinta vez preguntando. Bueno, a seguir intentando. Buenas Xenox, estas son mis preguntas. Número 1. ¿La espada del descenso está relacionada al origen de Aether y Lumin o está relacionada con su mundo? Número 2. ¿Qué clase de poderes tenían Aether y Lumin antes de que la diosa desconocida barriera el piso con ellos? Si me respondes, te lo agradecería muchísimo. Saludos desde Chile. Buenas Otaku Sónico,
¡Hey! La perseverancia al fin dio frutos. Un saludo para ti desde este pedacito de tierra. Respondamos a tus preguntas por parte. Sobre la espada del descenso, aunque no hay confirmación oficial, es bastante probable que sí esté relacionada con los viajeros y su lugar de origen. Una vez que conozcamos el pasado de ambos personajes, es bastante probable que seamos capaces de encajar la historia contada en la espada con ellos. En cuanto a los poderes de Lumine y Aether, sucede lo mismo. Esta es una pregunta bastante recurrente. Recuerden, chicos, yo no trabajo para mi hoyo. El mismo acceso a la información dentro del juego que tienen ustedes lo tengo yo, y esta es una pregunta que ahora mismo tenemos sin responder. Sin embargo, estos parecen tener control sobre algún tipo de energía especial no relacionada con los elementos, algo así como la energía adeptal, aunque esto es mera especulación mía. Luego veremos qué tal. Continuamos ahora con una pregunta de Guni, quien nos dice: buenas, Xenos, ¿por qué te pusiste el nombre de Xenos? ¿Piensas mostrar tu cara? ¿Crees que ya y Sakarosa sean de la misma especie? ¿Qué función cumplen los emisarios del abismo? Ok, buenas, Guni, vayamos por parte con tus preguntas. La verdad es que el nombre Xenos nació de una manera bastante random, pues simplemente necesitaba un nombre para registrarme a un foro de Pokémon al que pertenecía hace muchos años, y pues tenía conmigo la tabla periódica en las manos de un proyecto que estaba haciendo, y tomé el nombre Xenón de entre los gases nobles. Ya luego fue cambiando poco a poco durante los años hasta llegar a ser el Xenos que todos conocen. Sobre mi cara, nunca la he ocultado. He publicado algunas fotos en mi Twitter, Discord e incluso en la sección de comunidad de YouTube. Incluso pueden ver mi foto ahora mismo en pantalla. Sobre Yae, Miku y Sakarosa, lo encuentro en verdad poco probable, pues Yae es una kitsune que adoptó una forma humana. O sea, su forma original es la de una zorrita. Rayos, eso se escuchó bastante mal. Pero bueno, saben que no lo dije con esa intención. Espera. Continuemos. En el caso de Sakarosa, esta es una humana con rasgos de animales al igual que Diona, por lo que encuentro poco probable que estas sean de la misma raza. Ya para finalizar, tenemos a los emisarios del abismo. Por lo que entendí al conocer el primer emisario durante la misión de Arconte vivida junto a Denslip, estos son así como los heraldos de la Orden del Abismo, aquellos del alto mando encargados de hacer que todos los planes desarrollados por la Orden del Abismo se efectúen de manera adecuada. Al igual que los demás miembros de la Orden del Abismo, estos eran anteriormente humanos que fueron transformados debido a la maldición que azotó a Caenria 500 años en el pasado. Continuemos ahora con una pregunta de Randy, quien nos dice: hola, Xenos, mi pregunta es: 1. ¿Podría Aloy tener futuras constelaciones? 2. ¿Cómo Chongyun conoce a Shenhe y qué relación tiene? ¿Maestra y esas cosas? Ok, en cuanto a Aloy, es bastante probable que en el futuro, principalmente con la salida de Horizon Zero Dawn 2, hagan algún evento promocional en donde se incluyan las constelaciones de Aloy. Pero esto es solo especulación y puede que nunca lleguen al juego. En cuanto a Chongyun y Shenhe, se menciona en la presentación de Shenhe publicado por el mismo MiHoYo que esta es descendiente de una rama de una familia de exorcista, por lo que, como exorcistas, es bastante probable que estos se conozcan entre sí. Si no es que son parientes lejanos, es bastante probable que la familia de exorcista de la cual provenga Shenhe sea la misma que la de Chongyun. Serían algo así como Neji y Hinata dentro de Naruto. De igual manera, tendremos que esperar a la salida del personaje para conocer más al respecto. Continuamos ahora con una pregunta de Germán Maite, quien nos dice: buenos días, mis Xenos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los personajes en el lore llevan siempre consigo el arma o usan sus visiones para hacerlas aparecer? Buenas, Germán. La verdad es que no. En el manga se nos muestra que los personajes al invocar sus armas siempre las llevan consigo, y de que la forma en la que estos las ocultan y las hacen aparecer no está ligada al uso de su visión. En el manga, Amber en una de las ocasiones dejó su arco en casa, y más adelante al verse en apuros no fue capaz de invocarlo aun cuando poseía su visión junto a ella. Seguimos ahora con una pregunta de Hinsei Tomoka, quien nos dice: Razor fue cuidado una temporada por Barca y Lisa. Razor posiblemente se alimenta principalmente de carne por su crianza con los lobos, y curiosamente la tortilla de papas no lleva ningún tipo de carne. ¿Es posible que se deba que Lisa es vegetariana?
La verdad es que dudo completamente que Lisa sea vegetariana cuando su plato especial, la pasta a la boloñesa mágica, conlleva carne. Sin embargo, Razor actualmente mantiene muchas de las costumbres humanas. Cocinar sus alimentos es una de estas, costumbre que aprendió de Lisa. En la misma historia de Razor se nos menciona que este siempre ha sentido admiración por el conocimiento de Lisa, ya que esta es capaz de convertir un alimento como las patatas en algo rico. Continuamos ahora con una pregunta de Izumi Bakugo, quien nos dice: una pregunta, Xenox, ¿los Fatuis secuestran niños para experimentar con ellos solo en Mondstadt o lo hacen en más partes de Teyvat? La verdad es que esto es algo que hacen en todas las naciones, pues estos se aprovechan de las deudas que estas tienen con ellos para obtener jóvenes con quienes experimentar. Esto lo podemos saber gracias al manga. Ejemplo de esto tenemos a Kolei, una niña de otra región, posiblemente de Sumeru, con la que los Fatui experimentaron introduciendo en ella residuos de arcontes. Continuamos ahora con una pregunta bastante fácil de responder. XHearst97 nos dice: ¿qué tal, Xenox? Aquí una duda. Cuando jugamos con la arconte Electro, ¿estamos jugando con la Shogun, marioneta, o con la misma A? Saludos, bro. Un saludo para ti también. Y la respuesta, la verdad es que jugamos con ambas. Recordemos que la Shogun reside en el plano de la Eutimia dentro de la espada que posee la Shogun Raiden. Incluso, los diálogos que posee el personaje están divididos en aquellos que nos dice la Shogun Raiden y los que nos dice A. Y ya para finalizar tenemos una pregunta de Álvaro Ortiz, quien nos dice: buenas, Xenox, una pregunta. ¿Noelle ya es oficialmente una caballera de Favonius o aún no? ¿O seguirá así por todo el juego? La verdad es que oficialmente Noelle aún no forma parte de los caballeros de Favonius, debido a que esta nunca ha sido capaz de superar el examen de admisión, y la verdad es que dudo que sea algo que veamos suceder pronto. Hace mucho tiempo mencioné que es probable que seamos capaces de poseer un cierre para las historias de los diferentes personajes que poseemos dentro del juego, siendo el cierre de la historia de Noelle el cómo esta finalmente pasa el examen de los caballeros y se convierte en una ella misma. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué te parecieron las preguntas? ¿Ya sabías todas las respuestas? Si tu pregunta no apareció en el video, no te preocupes, déjamela una vez más en la caja de comentarios y puede que aparezca en el futuro. Con esto ya dicho, es momento de irnos despidiendo, así que acompáñenme a enviarles mis saludos a los hermosos miembros del canal, a este maravilloso grupo compuesto por Pedro Jiminyan, Julieta, Lalo Garza, Dark Alter, Neonex85, Saulo, White Runner, Gon43, Hao Blanco, Jaden Yagami, Am Julie, Rima Toya, Manchitar y Akuka VV. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, lo aprecio bastante. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Recuerda, tu maravilloso like me ayudaría bastante. En la descripción puedes encontrar mis redes sociales, ahí encontrarás el link de mi Discord, en donde paso la mayor parte de mis tardes jugando Genshin Impact. Nos vemos en el próximo video, viajero. Hasta la próxima.